mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y estamos en Texas, mi gente. Esta era la sorpresa que les tenía. Estamos en el Bronco Off Rodeo. Esto prácticamente es un rancho en Texas que hicieron prácticamente para hacer que todas las personas conozcan más del Bronco y todo. Pero bueno, hoy estamos aquí con Bill Stein y nos van a enseñar muchísimas cosas sobre sus amortiguadores. Así que, mi gente, vamos a empezar el día y espero que les guste este video. Bueno, esos son los vehículos que vamos a estar conduciendo. Y lo que estamos haciendo ahora acá adentro es firmando los papeles y todas las cosas. Bueno, como pueden ver, nos están dando toda la demostración de todos los diferentes terrenos que hay aquí. Por ejemplo, ahora vamos a hacer la arena. Luna está conduciendo en este momento. Ya después vamos a cruzar agua. Esta es la primera explicación para demostrar cuán capaz es el Bronco de hacer todo este tipo de terrenos y todos los modos, las barras estabilizadoras que tiene, los bloqueadores y todo. Así que vamos a seguir. I ate my Wheaties this morning. Your choice. I'll let you know when to stop. Trustful. Just let it do. Let it be. Slight left. You're really low too. Slight left for me. There you go. So I would use like a front camera right now. Yeah, definitely would need a front camera. You're good. I know that we got really excited. We got to the top of the hill. Right? Yes, we did. No gas to brake, right? Bueno, como pudieron ver ahí, ya la demostración se acabó. Pasamos prácticamente todos los tipos de terreno que había para pasar. Y ahora vamos a coger cada uno un Bronco. Así que vamos para allá, mi gente. Todavía falta mucho contenido, muchas cosas que hacer. Llegó la hora de conducir. ¿Qué piensan? Miren esta pantalla, mi gente.
the climate? Can you guys feel any amount of air? Recogiendo su bronco. Y este es el que vamos a estar conduciendo en este momento hoy. Le pone un rojo vino, podemos decir, es el cuatro puertas. Me gustan muchísimo los guardafangos, gente. El guardafango es algo que me encanta. Ya viene ya, por lo menos este viene con rock sliders para poderle dar en las piedras y subirse y eso. La verdad, he visto muchísimas cosas que se parecen al, Wrangler JL, el nuevo. Pero bueno, está muy bueno hasta ahora. Bueno, mi gente, seguimos aquí en el Bronco Rodeo y desde ahora les pido disculpas a todos por el viento. Estamos en la punta de una loma, de una montaña, no sé cómo le quieran llamar. Y nos paramos aquí, como pueden ver, nos han llevado por diferentes obstáculos. Hasta ahora, como les dije, nada del otro mundo, nada de extremo, porque no pueden arriesgarse de que alguien choque o alguien se vire. Especialmente muchas personas aquí no tienen experiencias haciendo front. Mi gente, nos acabamos de enterar de algo ahora súper impresionante que hay que dejárselo saber a todo el mundo. Este Bronco es una edición especial que se llama First Edition. Solamente sacaron 7000 Broncos para todo el planeta o todo Estados Unidos o donde se vendan los Broncos. Se llama First Edition. Déjenme decirle que nosotros estamos en el número uno, en el primer Bronco que se hizo. Y lo que dice Luna es algo cierto. Este primer Bronco tiene un valor histórico y un valor monetario mucho más grande porque es el primer Bronco. Se los voy a virar la cámara y les voy a enseñar para que vean que estamos diciendo completamente la verdad. Y wow, nos quedamos con la boca abierta. Déjenme virar la cámara. Miren esto, mi gente. Uno de 7000. Primera edición del Bronco, pero del número uno. Así que estamos muy orgullosos de estar conduciendo el primer Bronco que se ha hecho en todo Estados Unidos. ¿Qué les parece de eso? Bueno, hasta ahora esto es lo más difícil que hemos hecho en todo el día. Como pueden ver, se pega bastante. El Bronco es bastante capaz de hacer cosas como esta, mi gente.
Yo diría que está bueno. Para hacer un auto completamente de la fábrica, está muy bueno poder hacer todas estas cosas. Bueno, mi gente, me tocó conducir el Bronco y lo que vamos a hacer en este momento es probar Bronco a alta velocidad para ver cómo funcionan los amortiguadores. Lo pusimos en el modo de baja. Baja es para correr. Déjenme virar la cámara para enseñarle cómo lo están haciendo las demás personas, pero bueno. Esta es la parte favorita de Marlon, que le toca a él manejar súper rápido. Más para adelante para que la gente vea. Now here's the jump, babe. Definitivamente los amortiguadores que tiene este Bronco funcionan y funcionan mucho. Estuve impresionado, dimos un brinco bastante largo y no se sintió nada. Mis respetos de verdad para la gente de Bilstein, como quieran decirle, para impresionarme a mí, que ya he hecho esto por unos cuantos años, cuesta trabajo y la verdad estoy impresionado. Bueno, mi gente, y así termina la cobertura desde Texas, desde el rodeo del Bronco. Así que espero que el video les haya gustado. Como pudieron ver, estuve bastante impresionado con los amortiguadores, por lo menos, que trae el Bronco este, que son los Bilstein. Y me gustaron muchísimo, la verdad. Salté esta loma bastante y estaba esperando que hubiese un buen golpe, como pasa en cualquier otro Jeep. Y la verdad que el Bilstein absorbió completamente el golpe y ni se sintió. Pero bueno, así que espero que les haya gustado el video, mi gente. Si les gustó, como siempre, una manito arriba. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.